Muy buenas amigos, tenemos que hablar de una noticia muy triste de última hora, el triste adiós de Mila Jiménez, a los 69 años, nada menos, súper joven sinceramente, la revista Lecturas acaba de dar noticia hace nada... Eh, por mucho que se hubiese anunciado, esta noticia nos deja vacíos por completo, porque hace tan solo un año que nos decía que tenía el mal del pulmón y mirad dónde estamos, ¿no? Hizo tres tratamientos distintos, los tres fallaron. La revista Lecturas ya anunció por la mañana que las cosas iban muy mal, hablaba incluso de estos tratamientos fallidos, era un, una portada muy dura y... Os digo que es que esto te deja sin, sin, sin palabras, sin palabras completamente. Una persona que ha luchado tanto y que todo ha acabado tan mal. ¿no? Su hija había venido de Ámsterdam, sus hermanos se habían instalado en su casa, eh, la prensa rodeaba el domicilio, nadie desmentía las noticias que estaban saliendo y es muy triste todo, es muy triste. Eh, siempre recordaremos a Mila Siménez por ser como, como ha sido. Eh, yo, es que yo creo que no nos creemos lo que, lo, lo que está pasando. No nos creemos que esa Mila que hace nada estaba en televisión. Es que cuánto hace que, que, que la vimos, dos meses, eh, que era cuando Paz Padilla se puso también mala y demás, y a partir de ese día, que fue el último que fue, eh, nunca más volvió, ¿no? Incluso Jorge Javier bromeaba que Mila iba a volver pronto, que todo iba bien. Yo ya me daba cuenta de que no, si fuera tan bien todo, estaría acudiendo al programa como era su deseo. Ya dijo que quería tener calidad de vida hasta el final. Y al final los rumores de que se había dado de alta ella misma en el centro de estaba ingresada, que quería eh, irse en su casa, rodeada de los suyos, pues al final se ha cumplido todo. Descanse en paz, Mira Jiménez. Siempre nos acordaremos de ti y es una mierda esto, es una mierda muy grande, en fin. Mandar mensajes de cariño, de amor a la familia y hasta siempre, y Jiménez.